otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Esta tarde me encuentro con dos queridos amigos y colegas, uno de aquel lado, Alberto Burton. Alberto, ¿cómo te trata la vida? Todo bien, ¿y a ti? De maravilla, mira, en este difícil trabajo que es catar cerveza, hoy tenemos un invitado de honor, importado desde Mérida, Yucatán, mi estimado colega y amigo Carlos Urselay. ¿Cómo te trata la vida? Todo bien, Sebastián, muchas gracias. Perfecto, pues tenemos un invitado, ni más ni menos, Beer Sommelier, profesional, egresado allá de Domens, Alemania. Entonces, qué mejor que hablar de esta belleza. Carlos, para empezar, una cerveza muy especial. Sí, así es. Bueno, gracias antes que nada por la invitación. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de, como bien dices, una cerveza bastante especial. Es una cerveza que hace Carmeliten. Y bueno, esta es una cerveza que se lanza en 2011. Se empieza la producción para salir la primera en 2013. Estamos ahorita en la tercera edición, que es la 2015. Es una cerveza que sale cada 2 años y pues obviamente ya llega a nosotros ahorita a finales de 2017. El nombre de estas ediciones especiales es Impendium. Y bueno, como decías en la parte de especial, pues es una botella obviamente en presentación especial, hecha basada en un estilo Jahrgangs, que es un estilo alemán, que lleva bastante tiempo de maduración. En este caso son cervezas que llevan 15 meses de maduración. Y lo interesante es que cada edición, año con año, va cambiando pues un poquito su ADN, ¿no? Entre diferentes levaduras, no solo de levaduras de cervezas tradicionales, otros ingredientes, algún ingrediente que domine, ¿no? Sí, o que resalte de más. Todo esto se mete en estas ediciones y pues bueno, el día de hoy hablaremos de la edición 2015 y pues obviamente probaremos una de las primeras en llegar a México. Así ¿Qué número tiene esa botella? Esta es la botella número 114. ¿Y dices que cada 2 años van cambiando la receta? Es correcto, cada 2 años van cambiando la receta. Puedo platicar un poquito. Claro. Yo tuve oportunidad de probar en Alemania la 2013, que pues el distintivo, la parte que tenía, era una cerveza igual Jahrgangs, tenía 13% de alcohol, tenía un poquito más de alcohol, y fermentó con levadura de champán. Esta tiene 10.8 grados de volumen de alcohol. Es correcto, esta tiene 10.8 grados de alcohol. ¿Cuáles son las características de esta? Sí, es una cerveza mucho, mucho más enfocada en la cuestión de, pues de beer lovers, de gente que busca cosas diferentes en la cerveza. Tiene 3 diferentes tipos de malta: malta de cebada, malta de trigo, malta de centeno. Detalle especial, es igual que la malta de trigo y la malta de centeno fueron malteadas propiamente por el maestro cervecero de Carmeliten, Thomas Eichenseger, y el señor Michael Eder, que es el maestro de producción de Domens, ¿no? Ellos maltearon el trigo y el centeno. El trigo y el centeno llegó crudo, ¿no? Siguiente parte diferente es que tiene levadura trapista, claro, ¿no? Como digo, muchos beer lovers de su canal conocerán las cervezas trapistas. Sí, sí, sí. Tiene, bueno, el distintivo igual de la cerveza es que cuenta con 99 lúpulos diferentes. De los 5 continentes, de más de 13 países. E incluso tiene lúpulos que no están a la venta, ¿no? No son lúpulos comerciales. Son lúpulos que cervecerías grandes en Asia han desarrollado para su propia producción, ¿no? Y se ha quedado. Entonces es una cerveza bastante, bastante especial. Compleja. Algo interesante de probar. De lo que comentabas me faltó un poquito mencionar. Es una cerveza en colaboración con el señor Michael Eder. Él es el maestro de producción en la escuela Domens de Greffelfing, que es pues una ciudad o parte de la ciudad de Múnich, más bien. Esta cerveza está hecha en Domens, ¿no? Y madura 15 meses. Es una cerveza que se madura por 15 meses para que luego proceda a embotellarse y obviamente numerar cada botella, que pues viene de manera muy especial en una botella de 750 mililitros,
y acompañada de dos copas especiales, ¿no? En esta ocasión vamos a apoyarnos en unas copitas de diseño especial para cervezas añejadas en barrica, pero que cumplen muy bien la función para este tipo de cervezas, ¿no? Que nos encierren bien el aroma y podamos apreciar bien los colores y sabores. Claro, y que yo agregaría que viene firmada totalmente, ¿no? Cada una de ellas viene firmada por el maestro de producción. Y el maestro cervecero. Y el maestro cervecero de puño y letra de ellos. Su número único es una... Cada botella viene numerada con origen único también, ¿no? Una cosa muy especial y que te damos el honor de escorchar aquí en Casa Baviera, mi estimado, para... cabe mencionar que ya la habíamos catado la vez que vino por ahí el señor Kemp. Ya la conocíamos en su versión pequeña, pero ahora vamos a ver a qué nos enfrentamos, ¿no? Una cerveza compleja de entrada. Claro, digo, ya con la llegada de estas cervezas a México para el fin de año, lo interesante igual es que pues, es una cerveza bastante compleja, es una cerveza que hay que pues, ir identificando un poquito parte con parte, ¿no? Desde el lúpulo, desde la levadura, qué me puede aportar, también la malta, ¿no? Los colores, toda esa parte. Entonces, a ver si en esta ocasión, ya con una primera impresión que tuvimos en hace aproximadamente mes y medio, pues podemos encontrar algo diferente nuevo. Que yo creo que sí, ¿no? Es algo que siempre varía, evoluciona. Así es, totalmente de acuerdo. Pues vamos a proceder. La está sirviendo y hasta acá vienen las notas. Es increíble de verdad que hasta acá llegue unas notas de inmediato, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues vamos a comenzar. Se puede ver, es un color ya opaco. Pues, opaco, ámbar. Ambarino, algo de oro viejo. Lo viejo, destellos naranjas. Destellos naranjas, totalmente de acuerdo, muy tendientes como, al ámbar, sí. Sí, la parte de la resina de ámbar. Así, ¿no? Es. Con un poquito más de naranja, diría yo. Nula actividad de carbonatación. Bueno, es nubosa, es una cerveza, nubosa, ¿no? De esas cloudy que le llaman. Sí. Luego se puede ver el cuerpo igual, ¿no? Sí, sí, sí. Muy densa. Sí. ¿No? Muy densa, ¿no? Esa parte como aceitosa, sí, sí, sí. Como licorosa. Sí, inclusive la espuma es muy poca, la verdad. Una cerveza que por su denominación no genera tanta espuma por la carbonatación, que es muy poca. Hasta la adherencia a las paredes del vaso del espuma es muy poquita, también se resbala de inmediato, no genera un encaje ahí muy grande. Sí. Se asoma de inmediato una impresión agria, algo agria, de durazno. Mango. Durazno, mango. Mango. Cítrico, yo diría incluso fresa, mandarina. Así es, mandarina, tal cual. La cáscara de los cítricos, precisamente, sobre todo de una mandarina. Sí. Sí, sí, tiene esa parte, pero... Luego te puede llegar el aroma al lúpulo, ¿no? Por encima sí, de... Sí, sí, sí. La parte de malta. Corosa. Una nota alcohólica, ¿no? Se viene, desprende también algo de, precisamente, de licores. Sí. Pues
pues mis estimados amigos, qué placer tenerlos. Vamos a pasar a lo interesante. Prost. Prost, salud. Vamos a degustarla. La actividad de carbonatación nula. Así es. La actividad de carbonatación no se hace presente ni en la punta de la lengua ni en el paladar. Luego sientes ese amargor de los lúpulos. Los 99 lúpulos, imagínate nada más. Pero muy bien logrado, ¿eh? Muy bien balanceado. No llegan a ser totalmente esos cibus tan agresivos. Deja un final en el paladar seco. Como aquella que probamos. Sí, seco. ¿Cuál? En la punta de la lengua se siente ese saborcito a duraznos en almíbar, como también lo habíamos dicho, un dulce en la punta de la lengua. Inclusive a los costados de la lengua se riega ese dulzor también, lo estoy sintiendo un poquito a los costados de la lengua. Sí, pero sí tiene, bueno, yo siento mucho esta parte de entrada, o sea, el dulzor de malta, mucho más definido como en dirección a un licor de alguna fruta, a diferencia de almíbar o miel que llega normalmente en una cerveza, ¿no? Sí. Digo, bueno, en otras de Carmelita, de la cebada, ¿no? El contenido de malta alto llega de entrada en esa parte, ¿no? Como miel, almíbar, de entrada aquí es un poquito más en dirección de licor. Totalmente de acuerdo, esa parte del lúpulo agarra toda la lengua. Sí. Yo siento toda la lengua. Sí, no solo los costados, también. No, la parte de atrás, digo, sí, que es obviamente la pues la parte sensorial principal en cuestión de amargor, pero toda la lengua muy parejo, ¿no? Como pasar una ralladura, una cáscara de algún cítrico por toda la lengua. Todo está activado con esta cuestión de... Sí, activa todas las papilas. Del lúpulo, ¿no? Inclusive retronasalmente, no sé si sienten la persistencia del lúpulo, se queda bastante. Sí. ¿Verdad? No desaparece. Sí, sí. Otras notas se van yendo. Pero basta que des un trago para que el lúpulo se quede ahí totalmente, ¿no? De verdad que es un cervezón, mi estimado. Son de esas cervezas, con todo respeto para mucha gente, que yo diría de nicho. No sería tan fácil que le gusten a todas las personas este tipo de cervezas, ¿no? Ya más especiales, ¿no? Sí, sí, es algo bastante, bastante especial. Por ahí encuentro notas como ciruela pasa. Sí. Totalmente. De esos frutos secos, ¿verdad? Frutos secos ya otoñales. Frutos secos, ciruela pasa. Las mismas pasas en sí. Dátil. Dátiles. Eso es totalmente cierto, inclusive la pulpa, ¿no? Como tal, hay ese desprender de las pulpas, inclusive hasta pulpa de mango, diría yo. No tanto el mango como tal, sino la fibra. Inclusive de la naranja me da una nota muy parecida a la fibra de la naranja, lo que está en medio de la cáscara y el fruto, esa parte blanquecina que protege a las mandarinas, a las naranjas cuando las muerdes, con ese tipo de acidez, con ese tipo de toque agrio. Es muy compleja esta cerveza, la verdad. Comentábamos detrás de cámaras y aquella vez yo no me había enfrentado con una cerveza tan compleja, jamás en mi vida. Ya habíamos probado barley wines, habíamos probado licores de malta, cosas de verdad difíciles, pero esta cerveza evoluciona, ¿no? Conforme vas recorriendo poco a poco, te vas profundizando en el líquido, se va haciendo más complejo. No se siente que sea cerveza. Sí. Sí, mucha gente, inclusive en una cata ciega, no pensaría que es cerveza, ¿no? De alguna manera. Yo creo que la parte interesante igual acá es eso, ¿no? Digo, está la cuestión del nicho, pues la cuestión de hacer un poquito más fácil pues el desglose de la cerveza, ¿no? Claro. Porque creo que para eso igual está el canal y todo. Yo soy muy de la opinión de ubicar aromas y sabores comunes, ¿no? No puede ser una cerveza alemana o puede ser una cerveza de Bélgica o una cerveza inglesa
o de República Checa, tiene que tener aromas propios de la región, ¿no? A mí me gusta mucho esa parte de, pues hay cosas hechas en Alemania que huelen a cosas mexicanas, ¿no? O saben a cosas mexicanas. A mí en lo particular, digo, esa mezcla de sabores me recuerda, pues sí, un pan de dátil que hacía mi abuela, que llevaba justamente ralladura de naranja, que llevaba cereza, ¿no? Sí. Que es algo que igual se puede alcanzar a percibir en el dulzor que tiene, ¿no? Sí. Si alguna vez han probado el drambuí, o el licor de cereza, o ah, no me ha tocado. El mismo almíbar de las cerezas, ¿no? Es, híjole, tiene estas características. Entonces, esa es la parte como la que me da esta diferencia, y digo, y sí, totalmente, ¿no? Creo que igual, como dice bien Burton, mucha gente podría decir esto no es cerveza, ¿no? Pero lo interesante igual es que... Pero es un cervezón. Pero, sí, pero al mismo tiempo, bueno, lo que quería expresar es, lo interesante es que si yo me pusiera a analizar pues cada parte del sabor, del olor, del color y de cómo se ve, pues no pudiera no ser cerveza, ¿no? Claro. Al mismo tiempo de esa parte en boca, ¿por qué? Porque realmente el lúpulo está inconfundible, ¿no? Es una bomba del lúpulo. De hecho, digo, del nombre, del estilo, por así decirlo, es Jahrgangs, o el estilo en realidad es un Jahrgangs, pero en esta edición quisieron hacer algo llamado Hopfenfrenzy, ¿no? Hopfen es lúpulo. Como locura de lúpulo. Es como locura de lúpulo. Más o menos. Exactamente. Y pues realmente sí es una locura de lúpulo, ¿no? 99 lúpulos. Como muy, frenesí, muy, ¿no? Se traduciría, bueno, del alemán es lo que decíamos, está difícil, pero es como un frenesí, un delirio de lúpulo, sí, sí, ¿no? Exactamente. Y fíjate que inclusive ya después de haber recorrido tiempo, queda al final un dejo a tamarindo, ¿no? Ándale. A eso, ¿verdad? Sí, ya al final sí, queda un dejo a tamarindo. Entonces, qué bárbaro. Adelante, sin miedo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como una pulpa. Así es, pulposo, sí. Y es esa parte, digo, que tú comentabas, a mí sí me da esos aromas igual, del mango, de ese típico dulce de mango y tamarindo mexicano, sí, sí, ¿no? Sí. Que puedes encontrar, que eso es lo interesante, ¿no? Es una cerveza que, pues sí apostaría lo que sea, que ni el maestro cervecero, ni de Carmelita, ni Michel Leder tuvieron la intención de tener, ¿no? Sin embargo, nosotros, pues como mexicanos que estamos acostumbrados a esa parte, creo que es algo bastante distintivo. Digo, una anécdota me pasó. Voy a atravesarte un poquito, claro, por favor. Cuando vino el señor Kempf a México, pues tuvo la oportunidad de probar nieve de guanábana, ¿no? Una fruta totalmente desconocida para él. Él jamás hubiera dicho, pues yo puedo encontrar guanábana en la Carmelita de trigo. Probó la nieve de guanábana y posteriormente dijo, es increíble cómo llego a México, pruebo frutas de una manera muy diferente a la que yo había probado, y justamente este aroma yo lo encuentro en la cerveza, ¿no? Entonces creo que esa parte de tamarindo, porque sí está muy marcada, se me hace muy interesante, ya que pues es algo que creo que solo nosotros podemos identificar, ¿no? Claro. Con esa facilidad, o bueno, alguien de... No, pues tendrían que comprarla, ¿no? Nuestros beer lovers, para que lo vivan, porque por más descripciones que hagamos, cada quien va a encontrar notas. Es tan compleja que siguen saliendo notas. Si yo me la serví, no crean que es por querer encontrar más notas, sino para confirmar las que ya hemos encontrado, porque van saliendo más. Yo siento que en cada trago vas encontrando una nota diferente. Sí, algo nuevo. Totalmente. Sí. Y digo, es un poquito complicado, ¿no? Yo creo encontrar todo lo que te puede dar esta cerveza de un sorbo, ¿no? E incluso en un vaso, porque pues después de 2, 3, 4, claro, pues puedes llegar a saturar el olfato, ¿no? Tienes que dejarla reposar un poquito. Yo creo que si es una cerveza, definitivamente evoluciona, ¿no? Se siente diferente. Totalmente. A como fue el primer sorbo. Y pues obviamente aprovecharla al máximo a una temperatura pues un poquito más elevada de lo normal. La temperatura es... Yo diría 13, 15 grados está perfecta,
O sea, invernal tal cual, la sacas así inclusive a pasear a la calle, te queda temperatura. Sí, ¿no? No, y como pueden ver, digo, estamos bastante bien abrigados porque pues, estamos a unos 12, 13 grados, yo creo. Sí, no la enfriamos. O menos. Pero esa es la parte, creo que va excelente, digo, yo entré un poquito en calorcito. Sí, sí. Después de 2-3 traguitos, digo, es algo, es esa parte como licorosa, amable, para aprovechar en, pues en esta época de celebración, que puede ser. Y un excelente momento, un excelente regalo, ¿no? Un excelente regalo, ¿no? Y sobre todo, o regalárselo a uno mismo, pero yo diría, mi estimado Carlos, ustedes me podrán contradecir, yo no le pondré ni siquiera maridaje. Es pleno disfrutarla. Aunque tú me decías que para los cambios de sabores puedes contar con qué. Yo creo que se le podría, digo, esa es una de las partes interesantes igual del maridaje, pues que te potencialice el sabor de los dos, de la mezcla, ¿no? Pues por eso es un maridaje. Digo, es el matrimonio ideal, es que pues que crezcan ambas partes, sí. ¿No? Te complementas, te refuerzas. Yo creo que se podría meter con algún chocolate, con, no sé, esos chocolates de 50, 75, 80% cacao, ¿no? Claro. Muy probablemente, digo, eso es lo que pasa muchas veces, atacas ¿cómo decir? Una parte sensorial en específico, que en este caso con un chocolate, pues la grasa, contenido de cacao un poco elevado, le metemos o saturamos en un inicio un poco la cuestión de amargor. Sí. Y probablemente descubramos mucho más lo que te puedan aportar la malta, ¿no? Por ejemplo, al principio, yo me meto el chocolate y posteriormente le doy un trago a la cerveza y muy probablemente me va a explotar toda la parte más que mencionábamos, ¿no? Toda esa cuestión de almíbar, de durazno, de mango, de cerezas, de ese tipo de pulpa. Te deja las papilas ya listas, ¿no? Para... Probablemente metiéndole algo, no sé, igual y un queso fuerte con maduro, cierta, ¿no?, acidez. Sí. Yo tengo una explosión igual en la parte de ya del lúpulo, ¿no? Al final, claro. De lo seco, igual y pudiera ver otras cosas, ¿no? Es cuestión de cuál de los cuatro voy a atacar o saturar y potencializar, ¿no? Porque en el chocolate yo creo que puede ser increíble con te digo, un queso fuerte, maduro. Hasta para potenciar lo agrio de la levadura, ¿no? También sí, para, digo, poder encontrar lo agrio de la levadura. Esta se siente. Sí, sí, sí huele añejo. La verdad, la levadura se ve ahí, se huele ya trabajada, ¿no? ¿Y está hecha para compartirla o uno solo se la podría tomar? Porque siento que es demasiado y yo al menos me saturaría de tanto sabor. Sí, definitivamente es algo para compartir, ¿no? Es algo para compartir. Creo que estamos en la época de compartir, ¿no? Totalmente. Y de hecho el kit, viene con que ahorita, dos copas. Exactamente. Sí, el kit tiene toda esa intención. Es una botella y viene con dos copas. No son como estas. Es copa especial de la Impendium, incluso grabada, ¿no? ¿Viene en caja de qué, de madera? No estoy seguro. Va cambiando la presentación. Sí, la verdad, desconozco, digo, esta pues la mandaron así para adelantarla, ¿no? Para que podamos hacer la premier. Pues es la premier en México, ¿no? Es correcto. Para que tengamos la oportunidad de hacer esto. Nosotros en una ocasión, en un evento que tuvimos en el Distrito Federal, rifamos una, ¿no? También. Pero, pues digo, obviamente, yo creo que lo que estamos haciendo ahorita es justamente lo que busca la marca al promover un producto así. El lanzamiento. Compartirla, ¿no? Platicar de, claro, tener un momento agradable. Pues vienen épocas de familia, de amigos y todo, creo que es un excelente, claro, momento. Y pues época igual donde salen cosas especiales, ¿no? Se prepara siempre algo especial, algún postre especial, algún chocolate, queso. Reencuentros, ¿no? Con seres especiales también. Exacto. Sí, entonces totalmente. Digo, es esa parte, pero sí, yo creo que totalmente es algo para compartir, ¿no? Claro, sí, qué maravilla. Es bastantito, pero sí, digo, y ahora, o sea, justamente hablando de toda esa cuestión, platicamos la otra vez del
igual aromas un poquito también de madera, ¿no? O sea, ciertas cosas que llegan. Ahorita digo, estamos recibiendo aquí en el lugar un aroma a madera y creo que se bloquea esa parte, ¿no? Sí, sí. Agarra la cerveza y ya no huele dulce, o ya no siento el ácido. No. Se está bloqueando todo eso. Por la chimenea, ¿no? Entonces, es que encendieron una chimenea para el calorcito y ya... Creo que es esa parte, digo, lo que se puede hacer. Digo, en este caso bloquea un poco ese sentido, pero con dos, tres cosas diferentes. Digo, yo sí me iría por, pues, un manchego curado como queso, un Roquefort, un Emmental o algo, y luego probarla con chocolate. Entonces van a ser diferentes las cosas que van a salir. Afortunadamente la cerveza, digo, a pesar de toda la bomba de lúpulo que tiene, pues el contenido de malta es alto. Sí, y pues generoso, ese dulzor me va a ayudar mucho a esa cuestión de maridaje, ¿no? Entonces, ahí, en ese tiempo que la probamos, me habías comentado que tiene como una nota como a mentol. Uh-huh. Hay una cierta sensación, pues, entre lo que deja, lo que huele de eucalipto, de frescura, incluso. Claro. Y eso, digo, es algo que va muy de la mano con los lúpulos, por eso es lo que se puede encontrar, ¿no? Digo, de los 99 lúpulos, obviamente cada lúpulo tiene al menos 3, 4, 5 sabores, perdón, aromas muy, muy fuertes, ¿no? Sí, no sé, por ejemplo, lúpulos alemanes, por ejemplo, de Hallertau y eso, siempre te aportan, pues, mucho, mucho aroma a miel, aroma frutal, aroma floral, ¿no? Flores blancas. Entonces, al combinar 99 lúpulos, pues no estoy en busca de 99 aromas, sino son 99, pues, cunas o semillas de 4 o 5 aromas diferentes, ¿no? Que se repetirán en muchas ocasiones y serán los que de alguna u otra manera más fácil podremos identificar. Se van reforzando. Sin embargo, tienes para dónde darle, ¿no? Entonces, claro. Creo que es esa parte. Claro. Y pasa mucho igual. Pues la cuestión del mentol, no lo sé. Probablemente antes de aquella vez apreté un pedazo de eucalipto o me comí una pastilla o algo así. Tienes el aroma fresco, la memoria te está brincando esa parte, ¿no? Si hoy, pues probablemente desayunamos, o mañana desayuno piña y durazno y lo vuelvo a probar, todavía más marcado, ¿no? O sea, esa es la parte del aroma y el sabor es muy... muy relativo, muy relacionado con tu memoria. Y mi estimado, hay una parte que todos nuestros invitados de honor resuelven siempre, que inventamos Alberto y yo, que es el mucidaje, y queda muy a la deliberación de nuestro invitado especial, en este caso, ¿con qué música casa esta cerveza? ¿Te agarré en curva? Me agarraste en curva. Sí, me la pusiste difícil. Y ahorita se me ocurre, porque está desentona música clásica, jazz. Con jazz, algo instrumental, ¿no? Que no lleve voz. Por ejemplo, no me imagino tomándomela escuchando rock o algo más. Ni con progre, ni nada, ¿no? Tú, mi estimado. Híjole. El mucidaje. Allá en Domers no manejaban eso, ¿verdad? No. Pero va de la mano los sentidos. ¿Quién no bebe una buena cerveza con música, no? Desde el albañil hasta el chef o el beer sommelier les gusta acompañar siempre con música. Pues mira, yo no sé. Creo que igual, digo, puede ser mucidaje, pues dependiendo de dónde... de dónde vivas o dónde vengas. Yo pondría, pues no sé, algo clásico, como dice Burton, pero un poquito más modernón, ¿no? Eric Satie, ¿no? Eric Satie, más... pues a gusto, no sé, New Age o... ¿qué será? O sea, me podría tomar esto escuchando, no sé, en una reunión a Louis Armstrong o Bossa Nova o algo así. Bossa tranquilo, Nova, ¿no? Estás, Bossa Nova, estás disfrutando, ¿no? O sea, estás compartiendo. Creo que ese sería. Digo, me gusta muchísimo el rock, pero concuerdo, ¿no? Creo que, yo no veo con rock. Sí, yo iría más un poco esa parte, ¿no? Fíjate que a mí de mucidaje me gustaría bastante con música, sobre todo
si nos queremos poner un poquito, ahora sí complejos, de Frédéric Chopin, ¿no? Que es música bastante llegadora. Yo les decía por ahí, Johann Sebastian Bach sería el equivalente a muchísimas rosas adornadas como en el barroco. Por ahí dicen que de esas rosas Beethoven te daría la espina, ¿no? Beethoven sería sentir esas espinas, sentirlo en carne viva, pero de Chopin sería la fragancia, ¿no?, de la rosa. Entonces creo que la música de Chopin iría fantástica tomándote eso, ¿no? Imagínate unos nocturnos de Chopin, los impromptus, las sonatas mismas para piano de Chopin, pues irían fantásticas con esta. Pero sí es muy acertado, los tres hemos coincidido con música clásica o algo así, meramente relax, ¿no? Bueno, me gustaría agregar, comentando igual, sí, Sebastián, no, claro. Pues de esta edición de Impendium vamos a contar únicamente con 30 botellas, son 30 botellas de 750 mililitros. Pues digo, para pasar a tus beer lovers. Sí, para que no se queden sin ella, ¿no? Así es, digo, para compartir esta parte, son 30 botellas, claro. Como comentábamos en un principio, todas están numeradas. Y pues digo, para esta época de compartir, creo que es algo bastante especial. O regalarse. Que van a. Exactamente, creo que es un muy buen autorregalo, definitivamente, sobre todo para toda esa gente que aprecia mucho la cerveza. Como comentábamos hace ratito, si desglosas todas las partes, pues disfrutar mucho de lo que aporta una cerveza individualmente, maltas, levadura, lúpulo, etcétera, 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 ¿no? Así es. Es algo que se debe probar. 30 piezas, digo, tú ahí ya sabes cómo está. 30 piezas, Beer Lovers, y cabe agregar que por ahí, pues, nosotros ya estaremos agarrando nuestras respectivas, entonces yo lo reduciría el margen a 15, ¿no?, más o menos. Y pues me he emocionado, mi estimado Carlos Urcelá y Alberto Burton, de parte de Casa Baviera, corre el envío gratis para que la adquieran, para que no se preocupen del envío a todo el país. Y bueno, también de esas 30 botellas, pues yo creo que muchas se van a quedar entre familiares, amigos de nosotros, para que se den prisa, ¿no? Porque sí es un cervezón de verdad, ¿no? Y a partir del lunes abrimos preventa, el lunes 11 de diciembre, y llegarán a México el 18 de diciembre. Entonces, no se queden sin la suya. Y aquí en la descripción estarán apareciendo todos los datos para adquirirla, todos los datos también para contactarnos. Y pues bueno, mi estimado, invitarlos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos como Casa Baviera. Sus redes sociales de Carmelita en México estarán apareciendo aquí abajo para que se suscriban también a tu fanpage. Si quieres dar alguna otra red social tuya, mi estimado. Pues me encantó estar aquí. Nos gustaría muchísimo que nos sigan en Carmelita en México. Así es. Carmelita en México en Facebook. Y ahí, bueno, estamos subiendo pues novedades, nuevos productos, eventos, todas las cosas en las que participamos. Así es. Así que Alberto Burton, que te sigan a ti en tus redes sociales. Redes, Instagram, todo eso. Y la página, ¿no? Así es. También que visiten, por favor, no olviden visitar www.casabaviera.com. Las mejores cervezas del planeta directamente hasta la puerta de tu casa. ¿Tan fácil? Como pedir una pizza. Como pedir una pizza, mis estimados. Prost. Ay, Burtiton. Privilegio. ¿Sabes de dónde viene la palabra privilegio, Burtiton? Privus lexis. Privado de la ley. Hoy estamos privados de la ley. Somos privilegiados. No, chulada.